Se destruye tu casa, se cae tu ministerio en el momento que pienses que se trata de ti. Esto no tiene que ver contigo, no tiene que ver que eres elocuente, no tiene que saber que él sabe mucho, no tiene que ver que te cree que eres la última Coca-Cola del desierto, no tiene que ver contigo. Amén. No se trata de él, solamente de él, exclusivamente de él, perfectamente Jesús, solamente de él. Somos ecos de él. Y quiero ser un eco de Jesús. Gloria, gloria. Decir solamente lo que él dijo, es repetir como el papagayo 24 horas al día la misma cosa que Jesús dijo. Yo no necesito dejar una marca en la historia de una revelación que yo di. Yo lo que necesito es dejar la marca de Cristo en la historia, como que prediqué la evangelio de Jesús. Hace, no tengo, no tengo. Si me olvida la gente, no hay problema. Lo único que importa es que allá arriba mi nombre esté escrito en ese libro. Pablo dice, es una ley de tribulación. Yo le podría dar la palabra en griego a ustedes. Ya, como maestro, lo que uno hace. Pero yo sé que la mayoría de ellos no le importa un pepino la palabra en griego, ni de la de ellos, ni lo quieren. Ellos no entienden la palabra en griego, pero la entienden en español. Ya, hermano, leve, el éparos, la palabra griega, tipo no quiere. Eso tú lo haces para ti. Pues yo voy a estar fluido, yo voy a estar ocupado, tú quieres escucharte inteligente. La gente no importa eso. La gente no le importa que tú le digas, Pablo dijo que era leve la tribulación. Significa que no dura para siempre. No dura para siempre. Yo puedo decir con confianza, este proceso no dura para siempre. Esto que yo estoy pasando no dura para siempre. La escasez en casa no dura para siempre. El hecho que no tengo trabajo no dura para siempre. El hecho de que hay caos en mi casa no dura para siempre. Y hasta me sentía especial. ¡Wow! Yo toco la puerta del cielo, mi papá lindo, mi agua padre, tan chulo él, decía lo que yo le pedía. Después de unos cuantos años, yo oraba y él no hacía lo que yo le pedía. Y me enojaba porque no me está escuchando él. Y tocaba la puerta. O sea, hubo un tiempo donde el Señor me mimaba como un niño bebé. Pero después comenzó a funcionar conmigo de una forma diferente. Después que me casé, tuve hijos, entendí cómo funciona. Yo tengo un niño en casa de 3 años, cuando él era bebé, unos cuantos meses, él gritaba porque quería leche. Y yo salía corriendo a dársela. Entre más duraba, más fuerte eran los gritos. Y no había forma de explicarle a los muchachitos, mira papi, las cosas no trabajan así. Aquí el que tengo un brazo yo, yo soy el hombre, papá, pero el bebé. Tendría que esperar. No, porque es un bebé, no está en eso. Salía corriendo a la celeste. Ya él tiene 3 años, dice, Larry, yo quiero chupar mi agua. Yo está aquí, dame 2 minutos, coca chupé. Y yo voy a trabajar contigo ahora. Y él espera. Y va aprendiendo, tiene 3 años. Y es bueno, el Señor es igual. Usted se convierte hoy, el Señor está todo lo deseito que usted quiere. Pero tarde o temprano usted tiene que madurar y dejarse de bobería y el Señor no le va a dar todos los caprichos que usted quiera, el Señor lo va a esperar. Peor, ve que lo que está escuchando, sí, él te está
está odiando, simplemente que no es el tiempo y Él no le da su bendita y regalada voluntad de dártelo cuando tú quieras, porque Él te lo da cuando Él entiende que es mejor para dártelo. Por esa razón, Él te hace esperar y tú te vas a quedar esperando hasta que entienda que no se trata de ti, que tú no demandas en el cielo y que tú no ordenes en el cielo, porque al final del día Dios es Dios y tú no eres Dios. Y a mí no me interesa lo que digan los medios pentecostales, que somos pequeños dioses. El único Dios aquí es Jesús. Jehová le dice: yo me voy, voy a hacer contigo como hace el platero. Mire, su proceso, su prueba, su aflicción es igual. Dios dice: yo voy a hacer con tu proceso como hace el platero. Te voy a meter en el horno de la prueba, en el horno del proceso, pero yo me voy a sentar a frente de la puerta. Sí. Y yo voy a estar mirándote hasta que la plata no esté preparada, no te saco. Tú te puedes quejar, tú puedes llorar, tú puedes decir lo que tú quieras, seguirás en el horno hasta que aprendas tu lección. Hasta que Dios te dé lo que Él quiere que aprenda, tú vas a estar ahí cogiendo tu fuego. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de la plata? Que el platero se para a la ventana a mirar el proceso de la plata. Y cuando la plata llega a su nivel máximo, Él abre la puerta y la saca. Y se le pregunta al platero: ¿cómo tú sabes que esa plata está en punto de perfección? Él dice: cuando yo me miro en la plata y puedo ver mi imagen. El Señor no va a sacar a nadie del horno hasta que Él no se vea reflejado en la vida tuya. Por eso que el apóstol dice: morimos en Él para que Él viva en nosotros. La misión de este proceso es gloria. Que entre más fuego Él me da, más yo tengo que brillar. Amén. Y no habrá gloria a menos que esté dispuesto a soportar el proceso. No habrá ministerio que sea efectivo a menos que esté dispuesto a esperar el momento de Dios. Esto no se trata de cómo yo sé hacer la promoción en las redes de internet. Tengo muchos amigos que son muy buenos para eso. Pero proceso no tiene nada. Una de las cosas que me llama la atención acerca del proceso es: cualquiera puede subir arriba. Tanto. Pero no todo el mundo.
permanecer arriba. Amén. Gloria a Dios. Yo fuera usted, me aseguro de no subir arriba si no estoy preparado. Yo no tengo una pasión tan grande por subir arriba tan rápido. Yo quiero cogerlo suave, que Dios me lleve escalón por escalón, gloria en gloria, paso en paso, victoria en victoria, poder en poder, suavecito. No me empuje mucho, cógelo suave, porque yo quiero disfrutar este proceso. Quiero llegar arriba, y cuando llegue arriba quiero estar preparado para las alturas. Yo no quiero subir arriba, y cuando esté ahí arriba, de repente el peso del ministerio, ¡pam! Por eso que nos tenemos ahora mismo cayendo como pan caliente. Los profetas están todos los días cayendo y los apóstoles también. Da lástima que una persona que esté en esa posición se arrastre. Yo estaba viendo un profeta recientemente que su profecía se la coge de una psíquica. Él ve la psíquica y le profetiza a la iglesia. O sea, tú necesitas tener una pasión de lucir y de aparentar a otro nivel, que tú no puedes meterte en el proceso de Dios para que Dios te revele lo que Dios quiere hacer. O sea, no hay forma de evadir esta cosa. Si usted quiere hacer esto bien, tiene que esperar en el Señor. Si usted quiere hacer esto bien, tiene que pagar su precio. Si usted quiere hacer esto bien, tiene que coger su proceso. Si Dios la puso al frente, la puso al frente porque Él la procesó. Si no, no la pone. Mira, hay gente que se cree más preparada. Ah, va. Pero se encuentra ya. No trabaja así. Yo tengo en mi iglesia, tengo muchachos que son más talentosos que yo. Y sin miedo lo digo, son más talentosos que yo. Canta mejor, predica mejor. Hasta enseña mejor. Son más dinámicos en la predicación, tienen mayor unción. No tengo problema con eso. No tengo miedo a eso, no tengo terror de que alguien se mire. Please. ¿Tú quieres la iglesia? Yo te la regalo. ¿Quieres pastorear? Yo lo siento, te lo entrego. Pero no te gusta así, porque simplemente yo entiendo el precio que esto vale, lo mucho que hay que jalar para esto. Yo entiendo el peso de este ministerio. Tú te metes en esto y no estás preparado, te explota, te muere, te destruye tu familia, destruye tu salud, te acaba contigo, te pone viejo rápido, te da úlcera, te da dolor de cabeza, te da síndrome, te da todo. Necesita una unción soberana para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Nadie puede quitarme los zapatos a Dios. Si tú lo quieres, solo regalo. O sea, hay pastores que tienen miedo a la gente. Yo, leer un fin, que cojan. A ver qué, cómo te hace el Señor cuando comienza a bajar el fuego de arriba. No todo el mundo que está llamando para hacer lo que Dios tiene que coger un proceso. Pablo dice: no tengas temor, cógelo suave, no te desmayes, cógelo tranquilo. Esto es un proceso largo, pero ¿sabe qué? Aunque te está desgastando, ¿sabe qué me llama a mí la atención también? Igual que mira yo. Mire. No ponerle tu hijo, no quiero que usted lo ofenda. O sea, pocas veces tengo que cuidar de enfermar gente, o sea. Pero la verdad es que hay cosas que usted logra en el Señor en días que le toma a otra persona en la carne años. Lo que quiero decir con esto es: si alguien está corriendo adelante mucho más rápido, déjalo correr. Déjalo correr. Comenzó conmigo en el ministerio y mira, más en iglesia que sigue. Corre. Si Salomón dice en el libro de Iglesias de esto, la carrera no es el que corre más rápido. Ah, sí. Ni el honor del más sabio. Tampoco. Ni el dinero del más sabio. Esto no es cuestión de destreza. Esto es cuestión de favor de Dios. Y tu día, dice Salomón, está señalado de parte de Dios. El que se quiera mover rápido, que se mueva rápido. Usted no desmaye, espere en el Señor, cójalo suave, deja que Dios trabaje en tu vida, entendiendo que esto es una leve tribulación, que esto es momentánea, esto no va a durar para siempre, que cuando Dios comience a trabajar contigo, Él va a terminar la obra que Él comenzó. Dios nunca deja nada por mitad. Dios no deja la cosa por mitad. Y Jehová le dijo a Jacob: yo no te dejaré hasta
hasta que lo haya terminado contigo. Yo predico un evangelio práctico. ¿Por qué me gusta?